bienvenidos a Hecho con Estilo. Me gusta saludarlos. Saben que esta cita yo me la disfruto muchísimo, igual que todos ustedes, porque siempre que las manualidades nos reúnen, pues nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Y muchas personas dicen, ay, pero ¿qué vamos a hacer sábados y domingos? Que ustedes no tienen el programa. Pues yo les tengo una invitación muy buena. Ustedes pueden entrar a nuestro micrositio en internet, Hecho con Estilo. Pueden disfrutar de todos los tutoriales todo el fin de semana. Se preparan unas 11, disfrutan nuestros programas y usted se va a sentir recargadísima para que nos volvamos a encontrar el lunes. ¿Qué tal ese plan? Divertido, ¿cierto? Bueno, como tan divertido va a ser hoy el programa, porque vamos a hacer un proyecto hermoso, es un proyecto fácil. Y ustedes pues lo estaban extrañando porque falta un viernes y ustedes ya preguntan que si no va a volver, que qué pasó con Diego, que si se quedó en Ecuador, que si se quedó, no, ya está acá. Diego, bienvenido. Buenos días, Omaira, a ti y a toda la teleaudiencia. Bueno, la verdad es que no, yo no me quiero ir de tu programa, estoy muy feliz acá contigo y nunca me voy a ir. Si tú no me sacas, yo no me voy. Lo que pasa es que estaba tomando unas merecidas vacaciones, la verdad. Ah, bueno, es importante contarle a los televidentes eso, porque la gente lo extraña y bueno, ya él se tomó esas merecidas vacaciones para traerles este hermoso diseño que tenemos en el maniquí. Es el diseño de flores, un vestido también bueno, con la moda campesina, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la, bueno, la campesina llegó para quedarse. Definitivamente eso no va a salir del mercado por esta temporada. Entonces ya hay una nueva versión de la campesina. Ajá. Y ya no es la campesina suelta, desgarbada, sino que es una campesina más bien ajustada al cuerpo. Y la última versión de esto es que lo están convirtiendo en un vestido que conserva las características de la blusa campesina en la parte superior, pero ya viene con horma a partir de la cintura y en este caso pues yo lo he traído como una especie de batica. Ajá. Entonces les encanta a las niñas y bueno, y las señoras también lo pueden usar si lo quieren hacer largo hasta el piso para, sí, no sé, para salir a un centro comercial, para ir de compras, para... Es una prenda muy linda. ¿Con las chicas? Uh-huh. A ver, me gusta este modelo porque funciona tanto en chicas jóvenes, exacto, como en las jóvenes de mis 26. ¿Por qué? Porque nosotras podemos vestirlo con tacones y las chicas con tenis. Perfecto. Y les, exacto, queda divino. Así, sí, es que, bueno, tenemos también sorpresas, pero vamos a empezar para que Diego nos diga cómo empezamos este vestido. Bueno, entonces vamos a utilizar, como siempre, la moldería básica nuestra, la de siempre. Los básicos es que ya ustedes conocen y que manejan. Es muy, muy sencillo en realidad. Vamos a colocar aquí primeramente el centro delantero. Bueno, mientras colocas, sí, el centro delantero, que ya todos, sí, sabemos, sí, cuéntenos, estamos en matrícula, ¿no? Bueno, la verdad, estábamos, porque ya no empezaron las clases. Ya empezaron las clases. Muy felices porque empezaron en todos lados, tanto en Bucaramanga como en otras ciudades, y pues gracias a Dios la acogida fue bastante, bastante buena. Alta. Sí. Ah, bueno. Esta semana empezó Alta Costura aquí en Bucaramanga y también empezaron los grupos tradicionales, normales. Uh-huh. ¿No? Esperamos 3 meses de un trabajo bastante fuerte. Sí. Lo que me gusta de la Colegiatura Santandereana de la Moda es que, por ejemplo, ustedes dirán, están en este trimestre terminando el año, pero no porque nosotros empezaríamos, también porque con el primer nivel. Sí, o sea, hoy esta semana empezaron los que van para primer nivel a empezar a hacer el ciclo, pero también ya están los de alta costura, que son los que terminan el ciclo. Sí, claro. Entonces, nosotros somos una colegiatura diferente porque no empezamos el año, empezamos también con los primeros, pero si nos queda del último tercer nivel los del año, que vienen haciendo, exacto, el proceso, claro. Entonces, sí, ya terminamos, vamos con el proceso. O sea, es un proceso que no terminamos. Terminamos cuando nosotras mismas terminamos el ciclo. Sí, recuerden que dura año y medio todo el proceso. Perfecto. 3 trimestres y 1 semestre. Bueno, entonces les contaba, mire, calcamos el centro delantero,
vamos a dejar en la línea del busto y la cadera una separación de 6 centímetros y posteriormente colocamos el costado delantero. No hay que cerrar pinzas, simplemente acomodamos los básicos de esa manera y ya está. Lo siguiente que yo voy a hacer en este proceso es, tomando como base el busto, aplicar el radio de busto. El radio de busto es 9 centímetros más abajo de la línea del busto. Ahí voy a escuadrar y a estos dos moldes les voy a aplicar radio de busto. Radio de busto es que nosotros, en donde está esta línea, sacamos una pinza de 1,5 centímetros a los lados para ir ya definiendo lo que son todas las piezas. Bueno, entonces aquí vamos a llamar a esto pieza A y pieza B, que ya está definida, pero como esto es un vestido, vamos a alargarlo. Ya aquí es el largo que usted le quiera dar, ¿sí? En este caso yo le di 30 centímetros de largo al traje, ¿sí? Pero yo no quiero que me quede totalmente recto, sino que me quede como una especie de batica. Y entonces para eso le voy a dar unos aumentos de 2 centímetros a los lados donde está el corte. Y esos aumentos pueden ir más, ¿no? Yo, aquí la batica queda muy ligeramente sí. Suelta, pero tú le puedes dar, si quieres, vuelos de 3, de 4, de 6 centímetros, lo que tú quieras. Es importante que tan pronto hayan hecho, dado el vuelito, no dejen la pieza de abajo recta, sino que me le suben 1 centímetro o 0,5 centímetro y me van a suavizar esas, esas curvas, porque si no, el traje en la parte de abajo les va a quedar como con puntas. Ajá. ¿Sí? Bien, este vestido lo hemos sacado con botonera, entonces vamos a quitarle a todo el centro delantero, 1 centímetro, para colocarle una botonera de 2. Entonces le quitamos 1,5 centímetros y luego más adelante haremos la botonera. Por ahora le puedo contar a Omaira que las piecitas de abajo del vestido ya aparecieron. Voy a mostrarles a los televidentes. Sería esta. Mírela. Ajá. ¿Sí? Bien. Y aquí está la otra. ¿Sí? Lo que quiere decir que el espacio que quedó en el centro se pierde. No existe. De aquí van a rescatar esta pieza y esta pieza que en el traje o en el vestido viene siendo esta, perdón, esta y esta. Esta. Y ¿estamos? Lo que me gusta, lo que me gusta es que esta pinza. Ok. Ok. ¿Sí? Ahí se ve. Bueno. Lo que me gusta, Diego, es que el radio de busto es lo que hace que lo entalle en la parte, ¿cómo claro, se llama esta parte del cuerpo? Este es el corte imperio. Ajá. Entonces, esta parte es el corte imperio esta y ahí le está resaltando la parte de del busto y le está sacando la forma al cuerpo. Vean, ahí está. Sí. Es una prenda muy linda, muy, muy especial. Bueno, muy chévere. Pero bueno, por ahí apenas... voy por una parte, voy a terminar ahora la parte superior. Entonces voy a subir acá 6 centímetros. Vamos a subir aquí 12 centímetros. Escuadramos. Y voy a bajar aquí 2 para darle la forma al escote. Veo que estás como... ¿Quieres irte a comerciales o...? Tú la que tú me dices. No sé, estoy okay. Aquí tan emocionada bueno. Con el diseño. Bueno. Estaba pensando en qué color me lo iba a hacer. Dije, no, bueno, estoy adivinando, no sé no, si no, quieres No, pero Diego está perfecto. ¿Sí? Nos vamos a un corte de comerciales y volvemos con todo el proceso. Ah, bueno, perfecto. Mira. Bien, para la gente que ha estado preguntando el teléfono de Diego, pues ustedes se pueden comunicar a la colegiatura al 639-0031 y recuérdeme el celular, Diego. 318-20-353-97, para que por favor dejen descansar a don Hernando. No sé quién será don Hernando, pero me imagino que don Hernando tampoco va a volver. Si no, entonces un día de estos no me va a dejar volver por acá.
Bien, bueno. La gente ha estado preguntando, Diego, sobre los maniquíes. Hoy veo que nos dio gusto, porque sí. Es que ¿quién que maneje alta costura no va a querer un hermoso maniquí de esos, no? Bueno, Mayra, mira que la necesidad hace que uno vaya desarrollando los productos. Tratamos de buscar el maniquí de alta costura por todo el país. Y no se encontró. No lo encontramos. Entonces, en última dimos, pues nosotros mismos lo vamos a hacer. Y hoy les estamos presentando este hermoso producto que es hecho netamente aquí en Santander y que tiene las medidas adecuadas de una talla 10, un busto de 96, una cintura de 72, una cadera de 100. Viene acolchado. O sea, podemos pincharlo con... Claro, perfecto, para trabajar drapeados. Sí, y algo muy interesante, voy a ver si lo puedo mostrar aquí, que ven aquí, si me pueden enfocar un segundo. Es muy, muy manipulable. Trae un sistema acá y mira, lo puedo sacar. Miren, es extremadamente liviano, pero además es extremadamente resistente también. ¿Sí? Y lo bonito de esto, Mayra, ¿me ayudas? Es que yo lo puedo graduar a la altura que yo quiera, mira. ¡Ay, a la altura mía! Sí. Entonces, es un producto muy bien hecho, muy bien pensado. Sí. Y yo sé que les va a gustar. Además, creo, no podemos decirlo acá, pero el precio es muy, muy favorable. Bueno, eso está perfecto. Entonces, me encanta porque es que... A ver, Diego, cuando usted vino a este programa, usted vino como a mostrar su producto y eso, pero la misma gente también lo ha obligado, digo yo de manera bonita, a sacar estos productos diferentes que usted de pronto no pensó que, no, nunca que fueran a necesitar las personas que trabajan alta costura, ¿no? Correcto, yo la verdad nunca pensé que este programa me iba a abrir tantas y tantas puertas, tantas ventanas, tantas que a veces yo sé que no las voy a alcanzar ni a abrir todas. Por ejemplo, mire, acá les muestro otro producto que también estamos promocionando en la colegiatura. No, mira, ¿sabes qué es esto, Mayra? No tengo idea. Es la guía para hacer orillo pañuelo. Ah, chévere. O sea, anteriormente esto se hacía con un, sí, con un pie, ¿sí? ¿Sí? Bueno, hay un señor en la ciudad de Cali que está promocionando este producto y me pareció muy interesante porque verdaderamente funciona. Uh-huh. Ustedes saben que los acabados de los vestidos son muy deben importantes, ser. ¿Sí? Perfecto. Y se briega mucho con el pie. Uh-huh. Entonces desarrollaron este producto y yo lo estoy mostrando acá porque si lo quieren adquirir pueden llamar a la colegiatura. Yo garantizo que funciona. Les garantizo chévere, que funciona. Diego, porque chévere, usted le está colaborando también a esta persona que se dio el ingenio de hacerlo. Exacto. Esto es solamente para máquinas industriales. Sí, solamente para máquinas industriales. Entonces, y también pensando pues, que es algo que ustedes van a necesitar más adelante. Tampoco es sacar cosas por sacar cosas. Okay. Bueno, mire, entonces ya teníamos la pieza A y la pieza B. Y aquí tenemos las piezas superiores. Yo les quiero mostrar esto, ¿sí? Donde yo ya había hecho el corte, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, para yo verdaderamente sacar la pieza de arriba, y voy a hacerlo acá a un lado, voy a calcar este molde, ya con la corrección, y voy a dejar dos separaciones, una de 6 centímetros, que es la que yo necesito para el fruncido que se ve en el vestido, la parte del busto, y una separación de 9 centímetros en la parte superior para el encauchado. Cuando yo logre hacer eso, entonces nosotros fruncido abajo, encauchado arriba. Exacto. Nosotros vamos a poder sacar el verdadero molde, que es el que va a formar la parte superior de nuestro traje. Mira, ese molde que está ahí, que ya se los voy a mostrar, yo lo tengo por acá. Miren, este que está aquí, ¿se lo ven? Sí. ¿Sí? Es la parte superior del vestido, que va encauchadito. Completa, ahí sí no se nos pierde la parte del centro. Exacto, y que en la parte inferior va con 6 centímetros para crear este fruncido que está aquí. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, eso por ahora es lo que es el delantero. Vamos a pasar esta hoja, Mayra.
y vamos inmediatamente a empezar a fabricar el molde de la espalda. Entonces, el de la espalda pues es similar, pero tiene pues algunos apuntes importantes que ya se los vamos a definir. A ver, empecemos con calcar una espalda del molde básico, talla 10. Sí. Vamos a marcarle a esta espalda la pinza. Bajemos 15 centímetros. Bien, ya pusimos la manga, la pinza. Como esto es un vestido y no queremos que nuestro vestido quede colgado en la parte de atrás, vamos a abrir esta pinza de 2 centímetros. ¿Sí? Eso va a hacer que el vestido se vea nivelado todo el tiempo en la parte de atrás. Y a partir de ahí vamos a escuadrar y vamos a darle el mismo largo que le dimos al vestido del delantero, que eran a partir de la cadera 30 centímetros. Después yo con la parte inferior del vestido, o sea, con la línea que corresponde a la cadera, voy a escuadrar y voy a trazar esta línea para empezar a definir las dos piezas de la espalda. Bien, ¿recuerdan este molde? Este molde era el molde del delantero, sí, señor. ¿Verdad? Entonces voy a robarme del molde del delantero del costado para poder hacer un corte en la espalda, y definir las piezas de la espalda, que serían estas dos. De esas dos piezas que tengo ahí ya definidas, tengo que decir que a esto le hace falta el mismo volumen que le dimos a la falda en el delantero. La parte, sí, recuerda, señor, que le bajamos, sí, dos, entonces voy a bajarle, aumentarle dos aquí a este lado también, a este otro lado también, ¿sí? Y ya en este momento, y obviamente, ¿y sí, bueno, este es el centro de la espalda, ahí no se acostumbra nunca a darle volumen. Pero sí recuerden que tenemos que subirle los 0.5 para que esto quede como curvo. Ok, voy a mostrarles esas dos piecitas aquí en el tablero. Miren, ya serían esta pieza. ¿Sí la ven? Ajá, bien, perfecto. Esa es la primera. Se pierde la pinza y aquí estaría la segunda. Hay que entender que ellas quedan montadas. Cuando usted las vaya a separar, pues tiene que dibujar primero una, luego la otra. Porque ese aumentico que yo le di ahí es el que le va a dar el vuelito, uh-huh, para que quede convertido en una especie de batica. Me gusta. ¿Estamos? Porque es que el vuelo es muy sutil. Es muy suave. Es, sí, muy suave y marca la figura, eso me encanta. Bueno, bien, y ya para alternar lo que es la espalda, entonces, igual, voy a subir por el costado 6 centímetros, ¿sí? Sí, ustedes me dicen. 6 centímetros, escuadramos, voy a bajar aquí 2, ¿sí? Y de aquí, Omaira, se me van a formar dos piecitas nuevas. Ajá, que pero ya la vamos después a sacar de un corte, sí, comerciales, vamos, sí, a explicar cómo lo trabajamos. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de esta parte de la espalda, uh-huh, cuando volvamos de comerciales. Okay. Nosotros estamos felices que usted comparta también esta hermosa cita y me encanta también porque cada vez que viene Diego, realmente las visitas son bastantes, Diego, a nivel internacional tenemos buena visita, quisiéramos que a nivel local y a nivel nacional tuviéramos las mismas visitas en nuestro canal en YouTube que las de nivel internacional. No nos vamos a dejar, queridos gente regional y querida gente de Colombia. Vamos a dar la pelea y nos vamos también a mirar todos los tutoriales de Hecho con Estilo y vamos a competir con las visitas a nivel internacional. Diego, yo me admiro porque usted termina, montamos el programa en YouTube y ya a las 2 horas ya tiene 3.000 visitas, más o menos. Sí, sí, sí. Hay que pues, ser muy agradecidos con todos los seguidores que tenemos.
son ustedes los que están haciendo que esto tenga realmente éxito. Sí. Y son los que nos motivan para que nosotros todos los días nos esmeremos por hacer un buen trabajo para, claro, para traerles un buen producto a ustedes. Perfecto. Bueno, mira, les decía que nos quedaban estas dos piecitas, ¿verdad? Entonces, esas dos piecitas también necesitan encauchado. Por esa razón, yo acá voy a colocar esta inicialmente. O sea, uno la ve y es una cosita de nada, ¿no? Exacto, sí. Y igual que, si ustedes se acuerdan, yo en el delantero dejé una separación de 9 centímetros. Entonces, aquí también los voy a dejar. Entonces, la idea con esta piecita, Omaira, es que en la parte de la espalda el fruncido solamente se forme ahí y no en el corte imperio. Ah, sí, mira, sí, mira, señor. Te voy a mostrar, mira. Porque claro, en el fruncido en el busto se ve muy lindo. Mira aquí. Esto se ve hermoso, perfecto, ¿sí? Resalta, sí, el busto. Pero nosotros en la parte de atrás no queremos eso. Nosotros queremos que la espalda se nos realiza. Sin embargo, necesitamos el encauchado arriba. Arriba. Y por esa razón le dejamos los 9 centímetros. Y queda perfecto, Diego, porque yo creería, en mi humilde precisión, que pensé que de pronto daríamos igual abajo que arriba y vea, sí, que se ve bien. Se ve perfecto, claro. Bueno, ¿qué acompaña a esto? Entonces ya tenemos la parte de arriba, las dos piezas inferiores, y solamente nos queda, Omaira, fabricarle a esto la manga. Y la manga, si no la vamos a robar de las campesinas que hicimos todo, sí, el año, que era simplemente lo siguiente. Trazábamos una línea de 35 centímetros. ¿Por qué? Porque esa es la medida estándar para hacer mangas. Y con una sisa de estas, vamos que a fabricar. Ya la tenemos hecha. Ya la tenemos lista. Vamos a fabricar la sisa de esa manga que vamos a necesitar. Y para que nos quede así cortica como se vea, le vamos a bajar 5 centímetros. Chiquita, pasamos miren lo una fácil. Línea recta y vea, ahí ya tenemos nuestra manga, que bueno, la veo, por aquí está. Miren, aquí está nuestra manga. Hermosa. Y usted ve que esto tan grande, y usted dice, esto tan grande no puede ser que se convierta en algo tan chico. Uh-huh. Pero así es, esa es la realidad. Mire, ahí está la pieza. Hermosa. ¿Estamos? Bueno. Y el encauchado pues es muy fácil, ustedes ya ven que es solamente pasarle el cauchito como lo quieran, hacer un túnel y pasarlo o ir encauchando al mismo tiempo, claro, colocándole el cauchito a medida que vamos trabajando el vestido. Mm. ¿En qué tela nos sugiere que a ver, volvemos? Esto por ejemplo es un chaliz. Ajá. Es un chaliz. Chaliz estampado. Pero recuerden que las rayitas, la rayatiza y los cuadros están de moda, uh-huh, también. Esto sería una prenda que se vería muy linda en un chambray. El chambray, para los que no lo conocen, es un jean de muy baja densidad, que se manda a prelavar, queda hermosísimo también. Bueno, y en últimas, si no les gusta el vestido, córtelo por acá y va a obtener una blusa divina para que usted pueda lucir sus cinturas, sus caderas, en fin. Hermosa. Con un jean, esa blusa queda espectacular. Unos tacones y hoy viernes a bailar, Diego. Exactamente. Sí, a bailar con Al Vuelo. Esta noche y mañana también en Piedecuesta. Invitación total, Parque Principal de Piedecuesta. Gracias, Diego, por haber venido. Gracias a usted. Y algo muy importante, en 8 días volvemos a tenerlo. Porque claro, cuando uno falla al colegio, ¿sí?, le ponen tarea. Entonces, mi tarea es que venga en 8 días. Perfecto. El Lo próximo esperamos. Viernes estamos acá. Gracias a todos. Perfecto. Entonces, a todos ustedes, gracias. Yo sé que les gustó el patronaje, el diseño, el vestir bien, y eso lo hemos logrado con Diego. Si ustedes han visto, yo también he logrado como dar un salto en la moda, y eso también se lo agradezco a Diego, y espero que todos ustedes también. Nos vemos el lunes. Disfruten este fin de semana en familia. Chao. canaltro.com